Vamos a realizar la configuración para el nuevo cable móvil CGA 2121 para Trigobl. Bajamos, miramos que estemos conectados al equipo que deseamos configurar. Estamos conectados. Ahora vamos, buscamos nuestro navegador. Y vamos a digitar la puerta de enlace. 192.168. 1.254 nos sale la página principal de Technicolor CGA 2121. Iniciar sesión en el nombre de usuario. Vamos a escribir admin todo en minúscula y la contraseña toda en mayúscula. C, P, E, numeral. Y pegamos los últimos seis de la CM Mac que está en el cable mole Le vamos a dar a enviar. Ya nos trae a la página principal de Technicolor. En la parte superior derecha vamos a ver cuatro líneas. Presionamos esas cuatro líneas. Vamos al menú. Menú. Y vamos a inalámbrico. En inalámbrico vamos a la, primero la configuración del radio. Esto es importante dependiendo qué dispositivos tenga el cliente. Configuración de radio. Radio de 2.4 GHz. Estabiliza la red muy bien, mueve la red. Queremos que quede el estándar N, es el último, es lo mejor. Ancho de banda automático para que se pase entre 20 y 40 MHz y haga bien lo del channel bonding. Canal de control, puede ser el 1, el 6, el 11. Vamos a dejarlo en el 6. Igual hay que hacer el análisis de sitio. Canal extendido 2 y un resumen de la banda 2.4. Soporta velocidad físicas de hasta 300 segundo Bloquee las conexiones de dispositivos que solo admitan 802.11b o 802.11g. Ya la bloqueamos. Pero realmente nosotros en esta banda encontramos un máximo, en mi caso, 80 megabits por segundo. Es lo máximo que nosotros nos hemos encontrado. Radio de 5 GHz. habilitado, modo de la red. Acá lo pueden cambiar si ustedes desean. Eh, mejor se es esté en NIAC los estándares ancho de banda automático 20, 40 y 80 MHz canal de control 48 también se hace el análisis de sitio y se define cuál es el canal menos saturado y al resumen nos dice soporta velocidades físicas hasta en 1300 megabit por segundo esto sí ya depende de cuántas megas tenga el cliente lo máximo que hemos visto en HFC son 300 le damos guardar aunque así estaba ya por Así ya estaba configurado. Listo. Le damos nuevamente menú y vamos a ir a red primaria. En red primaria es donde vamos a cambiar los nombres de usuario. Acá es muy importante. Red de 2.4 GHz. SSID y nos aparece la Mac. Nombre de la red. Vamos a ponerle CGA 2121. Vamos a copiarlo para que ahorita lo peguemos y seguimos mirando. Red inalámbrica está habilitada. Si ustedes la quieren apagar desde acá. Broadcast, ese ID está habilitado. Podemos ver el nombre que le vamos a poner, que es como la referencia del equipo. Modo de seguridad, lo pueden modificar, pero ese es el recomendado: WPA o WPA2 personal. Cifrado A es. Y la contraseña, vamos a escribirla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos, renovación de la clave, 3600 segundos y continuamos con la red de 5 GHz. El nombre debe ser el mismo, ustedes lo pueden separar, pero si lo separan no va a estar haciendo el ban steering. También lo pueden hacer, pero siempre lo recomendamos con el ban steering. Deben de revisar muy bien que las dos queden idénticas. Red inalámbrica habilitada, broadcast SSID habilitado, modo de seguridad el mismo, cifrado el mismo que ya habíamos configurado, y acá la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Renovación de la clave, 3600 segundos, configuración protegida Wi-Fi WPS. Si ustedes lo quieren habilitar, las habilitan y pueden utilizar el WPS. Le vamos a dar guardar ajustes. listo como ven ahí me tumbó de la red wifi entonces vamos a ir a mis redes vemos que ese 2121 ya apareció y nos dice así ah, hay dos redes una irradiando en 2.4 y otra irradiando en 5 GHz la configuramos bien haciendo el ban steering y ponemos la clave 1 2 3 4 5 7 y 8 obteniendo direccionamiento IP y estamos conectados me dice que estoy conectado a Wi-Fi 5. Listo. Esto sería todo. Muchas gracias.